A pocos días del cierre del proceso de entrega de documentos, la Municipalidad de Ancud reiteró el llamado a postular a la Beca Municipal de Educación Superior, beneficio que va enfocado a los jóvenes de la comuna que realicen sus estudios en cualquier institución de educación superior, ya sea dentro o fuera de la ciudad. Así lo dio a conocer la coordinadora de DIDECO, Pamela Maldonado, quien indicó que los interesados tendrán plazo hasta el próximo 31 de mayo. La iniciativa contempla la evaluación de antecedentes como el rendimiento académico, nivel socioeconómico de las familias, factores de riesgo y una entrevista personal con los asistentes sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. A reiterar el llamado al proceso Beca Municipal 2018. Estamos a punto de culminar el proceso ya de cierre, en donde ya nuestros alumnos y por supuesto también tantos aquellos que están renovando han estado en la recaudación ya de todos los antecedentes, en la recopilación de los datos y de esa forma pueden hacer llegar a través de un sobre cerrado todos aquellos documentos que son los que exigen en este caso los requisitos de la beca municipal por reglamento interno. Nosotros como municipalidad, en este caso como parte de la Comisión Beca Municipal 2018, queremos reiterar el llamado. Este proceso culmina este jueves 31 de mayo. Por lo tanto, lo que desea nuestro alcalde es que nuestra gente, no por falta de información, quede fuera, sino más bien el ser reiterativos también para que nuestros alumnos puedan acceder a esta beca, tanto aquellos postulantes como aquellos renovantes. Este año, sin duda, el número de renovantes es Vamos. bastante amplio. Por lo tanto, igual de alguna forma queremos abrir un poco el espectro de los postulantes. Ya sabemos que es un proceso en el cual nosotros hemos estado apoyando fuertemente los alumnos que son nuevos en este proceso. Nosotros les ayudamos a hacer un filtro de la información, revisamos en conjunto con ellos y con sus familias la documentación requerida para que así puedan quedar aptos para pasar a la próxima etapa. Contarles que dentro de la comisión lo que se hace es abrir estos sobres, el poder revisar que esté toda la documentación requerida, por ejemplo, la cédula de identidad, la concentración de notas en original del año anterior, también el registro social de hogares, que hoy en día es una cartola que es obligatoria y que es parte de los requisitos fundamentales. Para esta beca, porque no más allá del tramo, tiene que ver un poco con la residencia de cada alumno, que obviamente sean de Ancud, y también tiene que ver con un ordenamiento interno, porque como bien sabemos es un instrumento de medición que nos permite calificar económicamente a la familia, ¿ya? Así que más que nada, a través de nuestro alcalde, la Dirección de Desarrollo Comunitario, hacer un llamado a que las personas que aún no les llega la información puedan acercarse al municipio, al segundo piso, a la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente con la señorita Teresita Cárdenas, quien otorga a los alumnos o a las familias estos antecedentes para que posteriormente los puedan ingresar en sobre cerrado en la oficina de partes de lunes a viernes en horario de 8 a 1 y de 2 y cuarto a 5 y cuarto, de lunes a jueves, y los días viernes de 8 a 4 y cuarto, en este caso 16:15. Así que más que nada hacer un nuevo llamado, que se acerquen si tienen dudas o consultas a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Nosotros estamos a su entera disposición, tanto quien les habla, Pamela Maldonado, trabajadora social, como también don Julio Águila, quien es el otro colega que es parte de la comisión oficial. Estamos a su entera disposición por cualquier duda o consulta, pero ya pasando el 31 de mayo, lamentablemente, si no llegan ese día, quedan fuera del proceso. Así que por lo mismo estamos adelantando esta noticia y de alguna forma reiterando el llamado para que nuestra gente no quede fuera de estos procesos, que sin duda son una ayuda importante para muchas familias, dado que no todos pueden optar a todas las becas del Estado. Así que esta es una gran ayuda para nuestros alumnos que estudian tanto dentro de la ciudad como también fuera. ¿Qué cantidad de becas se van a otorgar este? Mayor información acerca de los requisitos para poder acceder a este beneficio están disponibles en la oficina de DIDECO, ubicada en el segundo nivel del edificio municipal.